Mr. Americano in Guatemala. We're honored and excited to invite you all to campus, and we look forward to an amazing tournament. Game on. Introducing you to Alan Sikaida, our athletic director. Thank you, Sharon. Hola a todos, bienvenidos a nuestro sorteo de la División Atlántico para nuestro torneo de ASCA Baloncesto 2023. Para el Colegio Interamericano es un gusto que estemos aquí presentes, felices de poder recibirlos en Guatemala. Desde ya, todo nuestro cariño, todo nuestro amor para todos los padres de familia, los alumnos y sobre todo entrenadores y directores atléticos. Así que el día de hoy vamos a empezar con el sorteo de nuestro evento. Gracias a Dios tenemos la participación de 8 colegios, el cual vienen con ramas masculinas y femeninas. Voy a pedir también un favor a Guillermo del Colegio Americano, como coordinador de deportes del Colegio Americano, y Manuel Mancía del Colegio Village School, que me hagan los honores el día de hoy de poder presentar el sorteo. Así que vamos a dar inicio. Antes de eso, quería mencionarles que el torneo va a ser con 2 sedes. El Colegio Interamericano va a ser la sede del torneo, y gracias al apoyo del Colegio Americano con Guillermo, el Colegio Americano va a ser co-host de nuestro evento. Ambos colegios están situados en la misma zona, son 5 minutos de distancia, así que van a tener un excelente recibimiento en los 2 colegios. Estamos en una área que se llama Cayalá, por si hay papás que quieren comenzar a investigar. Estamos muy céntricos en centros comerciales, en restaurantes, y obviamente feliz de poder albergar a todos los colegios en nuestro torneo. El balón de competencia, marca Molten, BG4500, las tenemos acá, se las queremos presentar para que ya los entrenadores, los muchachos estén entrenando con este balón, que es el balón oficial del torneo. Y vamos a dar paso al sorteo en la rama femenina. Así que en la rama femenina, como les expliqué, son 8 colegios, son 8 equipos, respetando la primera regla, que es los campeones o el campeón y las subcampeonas del torneo realizado en la Escuela Internacional San Pedrana. Tenemos como primer lugar al Colegio Village School y tenemos como segundo lugar a la Escuela Internacional San Pedrana. Nuestro modelo va a ser el siguiente: vamos a colocar en un recipiente, el cual está vacío, lo pueden mostrar ahí Guillermo, Manuel. Uno nos va a servir para poder mostrar los grupos y el otro obviamente para mostrar los equipos. Así que vamos a iniciar. Voy a destapar las bolitas, que lindo, la hija de Manuel me las hizo, así que gracias Manuel por el detalle, un abrazo a tu hija. Y vamos a comenzar ingresando a las cabezas de grupo. Ok, tenemos A1, B1, que son las cabezas de serie. Las vamos a colocar en un recipiente y vamos a buscar a la Escuela Internacional San Pedrana y a Village School para definir las cabezas de nuestros grupos. Ok, las colocamos en un recipiente. Así que Guillermo, con los ojos cerrados, viendo otro lado, si me puedes ayudar eligiendo uno de los grupos, el cual está. ¿Cuál es, Guillermo? Con el A1. El colegio que se muestre en la siguiente va a ser el del grupo A. Y lo va a definir Manuel. Entonces colocamos Village School. Village School será nuestra cabeza de serie en el grupo A. Perfecto. Y si nos hacen favor de mostrar grupo B, automáticamente Escuela Internacional San Pedrano. Ok, estamos. Ya definimos nuestro grupo A y nuestro grupo B. Perfecto. Nos vamos a definir por países. Si se recuerdan, los coordinadores de deportes tenemos establecido que si hay 2 colegios del mismo país, la idea es que puedan figurar ambos o en diferente grupo para que no jueguen entre ellos en la fase de grupo. Entonces, vamos a definir la parte de Guatemala. Antes de eso, se me olvidaba, Tegucigalpa. Tegucigalpa es el segundo colegio de Honduras. Entonces, Tegucigalpa lo vamos a definir en el grupo contrario a San Pedro. Esto por default, así que voy a sacar la pelotita de Tegucigalpa, la Escuela Americana de Tegucigalpa.
Obviamente aquí está, la vamos a definir, Escuela Americana de Tegucigalpa. La vamos a colocar en el grupo A, como A2. Perfecto. Para que quede en grupo diferente con San Pedro, que ambos son de Honduras. Ahora sí, como mencionábamos, a definir Guatemala. Okay. Vamos a entregar las pelotitas. Colegio Americano de Guatemala. Okay. Vamos a colocar Colegio Interamericano. Vamos a definir con el A3 y B3 y colocar el espacio ahí pendiente de Tegucigalpa. A3, B3. Ok, Manuel, Guillermo, si nos hacen los honores. A3, B3. Ok, vamos a definir los colegios de Guatemala. Ok, nos queda el grupo B. Manuel, si nos puedes ayudar. A ver qué equipo es el que define en el grupo B. Colegio Americano de Guatemala, lo colocamos en el grupo B. El 3. Perfecto. Y automáticamente en el grupo A vamos con Colegio Interamericano. Perfecto. Vamos a irnos con Costa Rica, que tenemos la excelente noticia que tenemos a Country Day de Costa Rica y Lincoln de Costa Rica. Están los colegios Country Day, Lincoln de Costa Rica. Vamos a definir el A4 y el B4. A4 y B4 para definir los dos colegios de Costa Rica, que estarán divididos en cada uno por su grupo. Así que le pedimos favor a Guillermo que nos ayude con la selección del grupo. Vamos con el grupo A. Manuel, si nos puede apoyar. Lincoln de Costa Rica. Lo vamos a colocar en el grupo A. Y automáticamente Country Day de Costa Rica lo vamos a colocar en el grupo B. El colegio que nos hace falta decidir en la Escuela Americana del Salvador. Del Salvador solo tenemos un colegio. Saco la pelotita a la Escuela Americana del Salvador y es el colegio que va a complementar el grupo B. Así que, por favor, gracias. Para definir, estamos calendario femenino, fase de grupos. Les muestro en pantalla cómo quedamos. Grupo A, Village School, Escuela Americana de Tegucigalpa, Colegio Interamericano y Lincoln de Costa Rica. Grupo B, vamos con Escuela Internacional San Pedrana, Country Day School de Costa Rica, Colegio Americano de Guatemala y Escuela Americana de El Salvador. Así que así nos definimos en los grupos para la categoría femenina. Así que agradezco a Guillermo, a Manuel por el apoyo. Vamos a recoger las bolitas y damos paso a la selección en la fase de grupos categoría masculina. Perfecto, ok, damos inicio entonces con la categoría masculino. Vamos a definir cabezas de serie, cabezas de grupos, recordando en el evento de la Escuela Internacional San Pedrana, la final se realizó entre equipos de Honduras,
la Escuela Internacional San Perana versus a la Escuela Americana de Tegucigalpa. Así que automáticamente ellos vamos a definir como cabezas de grupo. Entonces iniciamos con el A1 y el B1 para definir en qué grupo estarán los equipos de Honduras. A1, B1. Y pasamos con los países, perdón, con los equipos, los colegios de Honduras, Internacional San Pedrana y Americana de Tegucigalpa. Así que vamos a dar inicio, Guillermo, si nos apoyas con el grupo. Vamos a definir el grupo B. Manuel, si nos puedes apoyar con el nombre del colegio en el grupo B. Escuela Internacional San Pedrana como cabeza del grupo B. Automáticamente sabemos que el siguiente es la Escuela Americana de Tegucigalpa, que va a estar liderando el grupo A. Gracias, Lisa. Ok, vamos a definir el B2 y el A2. B2 y A2. Aquí está B2 y A2, Guillermo. Y vamos a colocar los tres equipos de Guatemala: Village School, Americano de Guatemala y Colegio Interamericano de Guatemala. ¿Ok? Vamos a proceder, vamos a sacar dos colegios de Guatemala y el tercer colegio lo vamos a compartir con la Escuela Americana del Salvador para definir los próximos cuatro colegios. Estamos con Guillermo. Ok, nos vamos con el A2, grupo A. Manuel, si nos da los honores. Colegio Interamericano, estamos en el grupo A, excelente. Vamos a definir el grupo B, Manuel. Colegio Americano de Guatemala. Colegio Americano de Guatemala. Vamos a colocar ahora A3 y B3, Guillermo, y a la pelotita que quedó pendiente vamos a agregar a la Escuela Americana del Salvador para que defina junto a Village en qué grupo estarán cada uno de los equipos. Ok, Guillermo. Vamos con el grupo A. Grupo A. Vamos a definir Escuela Americana, Escuela Americana del Salvador en el grupo A. Y en el grupo B, automáticamente colocamos Village. A Village School. Ok, Village School, grupo B. Y nos quedan nuestros amigos de Costa Rica para definir los últimos dos colegios participando en la categoría masculina. Estamos con Country Day, estamos con Lincoln de Costa Rica. Perfecto, Guillermo. Grupo B, vamos a definir qué colegio de Costa Rica estará en el grupo B. Lincoln, Costa Rica. Lincoln de Costa Rica estará en grupo B. Perfecto. Y automáticamente en el grupo A vamos con Country Day School. Así que definimos nuestro formato de competencia, de categoría masculina. Y no sé si hacemos un repaso, Lisa, solo para definir ambas categorías. Repito, categoría femenina, grupo A, Village School,
Escuela Americana de Tegucigalpa, Colegio Interamericano y Lincoln School de Costa Rica. Grupo B femenino, Escuela Internacional San Pedrana, Country Day de Costa Rica, Colegio Americano de Guatemala y Escuela Americana de El Salvador. Ese es nuestro formato de competencia en la categoría femenina. Nos vamos masculino. Grupo A, Escuela Americana de Tegucigalpa, Colegio Interamericano de Guatemala, Escuela Americana de El Salvador y Country Day de Costa Rica. En el grupo B, Escuela Internacional San Pedrana, Colegio Americano de Guatemala, Village School de Guatemala y Lincoln de Costa Rica. Así que agradezco las atenciones, el apoyo de todo el staff del Colegio Interamericano por hacer posible esto. Y nada más decirles, estamos muy felices, nuestros hermanos colegios guatemaltecos, estamos unidos en poder darles a ustedes un excelente evento, una excelente experiencia. Desde ya, cualquier cosa que necesiten, estamos para servirles. Y nada más que decirles, los esperamos dentro de un mes, 25 de octubre, nuestro país, Guatemala, nuestra casa, el Colegio Interamericano, los esperamos. Gracias, Guillermo. Gracias,